La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. La paz del Señor, antes de dar inicio a la liturgia de las horas, permítanos el siguiente mensaje. Estimados oyentes de HoraConelCorazonRadio.com, Radio Católica por Internet y el canal de YouTube, Hora con el Corazón Radio, invocamos a la misericordia y providencia de Dios, por intercesión de Nuestra Madre, la Virgen María y de San José, nuestro Patrón a la generosidad de ustedes querida familia para que nos ayuden con sus donaciones generosas que nos permitan continuar con nuestra misión evangelizadora la cual no podrá seguir si no cubrimos los pagos mensuales que se requieren para la transmisión nuestra página web ya está lista puede ingresar a www. Oraconelcorazonradio.com, donde encontrará la sección Donativos y podrá efectuar su donación a través del sistema PayPal o con tarjeta. En nombre de nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés, gracias. Que Jesús y María multipliquen su generosidad. Laudes, Oración de la Mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Demos vítores, vítores al Señor, al Señor aclamándolo, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Demos vítores al Señor, al Señor aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía demos vítores al Señor aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribá como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Demos vítores al Señor, al Señor aclamándolo, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos victoria al, al Señor, Señor aclamándolo, aclamándolo con, con cantos. cantos. Himno. Señor, ¿cómo quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera? en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor, Antífona del Salmo. 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por, por la, la mañana, sácianos de, de tu misericordia, misericordia Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Antífona del cántico, cántico nuevo al Dios vencedor y salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas. Los cercados que habita Kadar, exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas, den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba, mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, sacaré toda su hierba, convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran, ante ellos... Convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del, del Señor hasta el confín, confín de la tierra. De la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Antífona del Salmo 134. Alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervo del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Joch, rey de Basán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor los que estáis en, en la casa del Señor. Lectura breve del libro de Judith, capítulo 8. Recordad que Dios ha querido probarnos como nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos sino para amonestarnos. Responsorio breve. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad Justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Preces, apreciada familia de Hora con el corazón radio.com, ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian, acudamos a él diciendo: Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Escúchanos Señor. Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Escúchanos Señor. Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de la multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Escúchanos Señor. Señor. Te presentamos, Dios Padre, las intenciones de los que se unen a la liturgia de las horas, en hora con el corazón radio unidos a toda nuestra iglesia católica en el mundo. Escúchanos Señor, acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que, con tu ayuda, trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola, mis hermanos radioescuchas de hora con el corazón radio, les he querido venir a traer una bendición desde el cielo. Mi nombre es Padre Mauricio Loaiza, misionero mariano, desde León, Nicaragua. Dice Jeremías veintinueve, once, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus vidas y sus familias y los acompañe siempre. Amén.